Qué rollo, banda, bienvenidos nuevamente a un video más para este canal. Yo soy Bairo, ya se la saben. Y en el día de hoy me encuentro aquí trayéndoles el videito del día 30 de esta serie, de comenzando el Nindo Sprint en el 1555, servidor 1555. Y pues ya un mesecito, 30 días jugando esta cuenta. La verdad es que ahorita nos estamos quedando un poco atrás en cuanto a BP. Watchen, estábamos como por el top 10. Pero llegamos como pues, a lo mejor unos 20 días, ¿no? Unos 20 días ahorrando ahí cosillas. Entonces pues no hemos abierto ninjas, no hemos abierto nada. Entonces pues sí nos estamos atrasando, pero ya en un par de días, bueno, un poquito más de un par de días, faltan 4 días todavía para que se reinicie esto. Y todavía falta un poquito para que consigamos anillo, que por cierto vamos a tirar el tiro de hoy. Antes de que se me olvide, espero conseguir al menos unos 3 fragmentos aquí. Por lo menos, a ver, pues dos fragmentos no están tan mal. Y aparte, pues vamos a comprar otros dos acá. Ok. Y ok. 4 fragmentos en total. Aquí la idea es, aunque sea 40, 40 fragmentos que podamos conseguir, están perfectos. Y ya otros 10 o algo así, creo que puedo conseguir por acá. A ver, déjenme checar. Les confirmo por aquí. Miren, aquí puedo sacar un ninja ya. Pero pues no lo voy a sacar de momento, no me interesa. Esto lo voy a actualizar, creo. Bueno, no, todavía no sé. Porque a lo mejor tengo que subir a Obito Mask. Pero aquí es donde les digo, miren. Aquí puedo conseguir fragmentos de Ney, puedo conseguir 10 fragmentos. Y acá todavía no puedo, pero pronto igual voy a poder conseguir aquí otros 10 fragmentos de Ney. Entonces no me preocupa tanto no conseguir la copia de Ney allá. Pero sí, en cuanto a días, todavía faltan 8 días por tirar 8 tiros. Entonces falta alguito. Miren, tenemos lluvia de plata. Déjenme ver de qué ninja. Probablemente es Abusa, ¿no? A ver, lluvia de platas. Bueno, Zubigetsu no es muy bueno. Pero pues es comida, ¿no? Nos va a servir ahí para el rally. Tenemos aquí la misioncita esta también, que ayer avanzamos bastante. Estamos a reclamar aquí algunas cosas. Y el video de hoy, creo que no tenía un motivo en específico. Quería que vieran ahí un poquito el tiro de Neji, ver qué tal, qué tanto me salía, qué tanto no. Y pues vamos a hacer un poquito el evento ese también, que lo tenemos ahí un poco pendiente. Creo que ya finalizamos el primer jefe, ahorita vamos a checar. Déjenme ver esto. Uy, ya ni vi qué me dieron. Pero bueno, pero me dieron cosas, ¿no? Que es lo importante. A ver qué más. Checamos esto, enviar regalos a amigos, enviamos regalos, reclamamos también por acá. Hacer 3 invocaciones. Que okay, vamos a hacer invocaciones de estas, aunque sea 1, 2, 3. Ok. Luego, ¿qué más? Pelea 3 veces en arena. Pues igual y nos conviene del todo pelear 3 veces acá. Pero pues lo vamos a hacer de cualquier manera para completar la misión diaria. Digo, no nos conviene porque recientemente pues utilicé mis ataques para conseguir los cofres, entonces pues igual ya no es tan necesario. También vamos a hacer las incursiones de aquí, que son 4 en el día. 2, 3 y 4. Faltó 1. Y 4. Y vamos a mandar algunas misioncitas por acá. Y aprovechamos que tenemos algunos pergaminos estos para skipear misiones, para actualizar. Teníamos las gratis, pero no salió no, nada. Vamos a tirar esta. Vamos a tirar esta. Y a ver, uff, aquí una de 300 de oro estamos, nos viene muy bien. Y a ver, algo más, algo más. Todavía tengo para varias misiones ahí. Bueno, esto y esto. Una rojita, no hay, si no es mucho pedir. Acá, humildemente. Ok, solo mandamos esa y quedan estos dos pendientes, ¿no? Está bien, ni tan mal. Ni tan mal, gente. ¿Qué les iba a decir, gente? Hace un rato me di cuenta de que la calidad de los videos me estaba apareciendo a mí en 420, no, 480, perdón. Y yo lo subo en 720. Entonces, chequen, pónganme en los comentarios en qué calidad les aparece el video para pues tomar mis medidas, ¿no? Ver qué podemos hacer ahí para que pues tengan videos de mejor calidad. Porque pues la idea es que pues que tengan videos en 720 mínimo, mínimo.
porque pues ya 1080 es un poquito complicado por el tema del espacio y del almacenamiento de los videos, pero pues 720 yo creo que es un precio razonable, ¿no? Una calidad razonable, relativamente buena. Y bueno, déjenmelo ahí en los comentarios. Vamos a hacer esta peleita, vamos a guacharla para que vean cuánto hacemos de daño. Importante, y la serpiente, ya vieron, 91.000 hace de daño. Casi lo mismo que hizo un y ahorita en una solo ataque de bestia. Y hay venenito, bueno, ahí metimos veneno, eso es bueno. Metemos daño de veneno, metemos ahí daño de sangrado, hay daño porcentual, casi 200.000 de Naruto, 200.000 de Inimatsu. En ella haciendo más daño, más sangrado, más veneno. Este es como mi equipo ideal ahorita que vengo empezando. Ya después, pues lo checamos, ¿no? Ahí checamos qué hacemos. Pero en el momento este equipo me está funcionando pues relativamente bien. Como pueden checar ahí, me da resultados. Es lo importante, siento yo. Mira, hicimos 1.7 millones. Eso es muy bueno, creo yo, que está muy bien. Aquí vamos a darle 5, gente. Porque acá te pide 5 en la misión estas del nuevo evento, perdón. Ahí te pide 5, entonces bueno, aquí no nos alcanza por quedar uno. Va a quedar pendiente eso. Va a quedar pendiente y 3 invocaciones premium. Uf, vamos a gastarnos 3. Porque pues para completar esta misioncita. Para conseguir al Zabuza, ¿no? Porque también nos va a servir en la apertura. ¿Ok? No es por otra cosa, sino por eso. Hacemos esto, vamos a donar al clan. Ya donamos, vamos a jugar tierra de pruebas. De agua, todavía no podemos porque todavía no somos nivel 90. Pero si sí podemos meter a este Kawaki por acá y lo vamos a meter. Vamos a meter eso, vamos a meter esto y mandamos acá. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Desafío y desafiamos, no hay ningún problema, desafiamos estas. Ya ven que estas misiones se pasan rápido, esto es el día a día, se las estoy poniendo ahí como yo las hago normalmente y trato de narrárselos, pero realmente no tiene mucho chiste esto, ¿eh? Ya si se me atraviesa un, dos o tres consejos, pues se los doy, pero realmente esto no tiene mucho chiste, gente. Esto es ir haciendo misiones y consiguiendo todos los recursos que se puedan, porque eso es lo que hace diferencia, o la diferencia, pues al final, ¿no? Cuando dices, bueno, porque esta persona tiene el mismo nivel que yo y tiene ninjas más débiles que yo, pero tiene más poder, pues porque hace todas las misiones, sube de nivel, pues lo que son la herramienta ninja como esta, sube de nivel lo que son sus habilidades de clan. Sí, miren. Ya tenemos 25, 21, 15 y 15. Y aquí empezamos a subir. Lo ideal pues es ir subiendo estas cosillas. Vamos a abrir esto que ya se puede abrir. Ir haciendo todo, todo lo que tengamos a nuestro alcance, ir haciéndolo. Vamos a... Este equipo está bien, así que vamos a mandarlo al que así. Vamos a ver la pelea si gustan. Y pues básicamente eso, gente, no tiene mucho chiste, la verdad. Más que pues ir avanzando poco a poquito, entren a ver sus peleas, fíjense cómo funciona su equipo, fíjense qué pueden cambiar, qué dejan, qué modifican, qué jutsus, qué habilidades. Básicamente todo eso lo pueden ver pues durante el juego, ¿no? Que es realmente donde uno aprende a jugar. Y que sí, ¿no? Que a veces nos ganan las ganas de decir, oh, bueno, está aburrido la batalla, hay que salir. pero pues es lo que hay. Miren, aquí me está pasando que ese Kakashi me está reventando. Y ya me preocupé un poquito. Espero que lleguemos mínimo bueno, ya lo aturdimos este turno al menos. Que lleguemos ahí al turno 10, que es cuando ya morimos todos. Bueno, ya 8 turnos, ya es ganancia. Y todavía no nos mata. Le estoy dando aquí al este jefe de Kakashi para ver si nos sueltan por ahí un ovito más, porque chance lo metemos al equipo de mientras, ¿eh? De mientras. Porque se pueden canjear, creo que dos o tres ahí en la tienda. Entonces, bueno, ahí llegamos muy bien hasta
Rango 10, hicimos 3 milloncitos de daño nada mal. Vamos a hacer otros 3 millones. Y de momento lo voy a dejar, pero si veo que no le completamos, le aviento los otros dos que son de paga, ¿no? Creo que ya estamos acá. Reclamamos esto. Más oro. Vamos a reclamar esto. Vamos a dar like aquí para que nos den más recursos. 90.000 más de plata. Estas son las pequeñas cositas que funcionan, gente. Que realmente dan ahí una hacen una diferencia, ¿no? Ahí en el juego. En el juego tardío, dicen. guacha. Recolectamos esto. Damos me gustas. Y volvemos. Todavía no tenemos suficiente para comprar nada. Entonces no hay problema. Nos esperamos un poquitillo. En ocasiones no. Bueno, aquí sí, miren, tenemos para hacer algo. Vamos a hacer algo tal que así. Así. Y aquí vamos a pelear. Creo que estamos a una pelea de subir de rango. A ver si la ganamos. Espero que sí. Vamos a desafiar y vamos a ver qué tal nos va. Yo espero que la ganemos. Se ve fácil. Aunque hay un Kakashi ahí a 9 estrellas. Y pues yo todavía no tengo ninjas 9 estrellas. Y pues apenas tengo 2 de 8 estrellas, ¿no? Y este individuo ya tiene ahí todo su equipo full 8 estrellas mínimo y 2 9 estrellas. Así nos lleva ventaja. Pero pues mi Neji es como si ya fuera 9 estrellas, ¿eh? Porque va ahí bien potenciado con las habilidades de clan. No, hombre, no hay chance, no hay chance, ¿eh? Y nos están reventando. Y ni modo. Uff. No, sí, es que está complicado. Nos reventaron, ni modo. Nos chingaron, Lupita. Vamos a quitar esto, no hay problema. No hay ningún problema, gente. Vamos a darle esto, vamos a darle aquí. Y ahora sí la ganamos. Y otra vez estamos a una de ganarla. Si ganamos esta, pues pasamos de división. Ay, no, esta salió peor, esta salió más difícil. Creo que la perdimos esta. Ay, no, miren, si la ganamos. Hay que ver la repetición. Creo que ahí brilló el Neji al máximo, en su máximo esplendor. A ver, vamos a guachar. Es que si estaba difícil versus... Todo su equipo ya es bueno. Solo ese Kakashi lo podría cambiar, ¿no? Por otro de fuego, otro de viento. Y quedaría ahí al pelo. Al pelo ese equipo. No sé cómo rayos ganamos. Pues me imagino que Neji no hizo todo. Es que Neji está roto, señores. Nos llevamos a ese. Dejamos a media vida a Naruto. Ya está hecho. Ahí le hacemos daño al Hashirama también. Y pues así sí, ¿no? Así sí. Ok, básicamente eso hicimos. Ya lo demás, pues ya es historia. Ya solo quedaba el healer y el tanque. Y bueno, así quedó. 800.000 de daño, nada mal. Subimos de rango. Reclamamos los premios. Y de momento creo que va a ser todo. Solo iríamos al evento a gastar lo de los dados. Y ya, ¿no? Y ya quedaría. Creo que sí, ¿no? Vamos a esto del carnaval. Vamos a reclamar todo lo que nos den. Taz, 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 taz. Y taz. Ah, miren, nos dieron comidita. Antes de seguir, vamos a darle acá. Aguanten. Acá. Vamos a subir hasta nivel 3. No debía haberla subido, creo. Ahorita les voy a decir por qué. Porque quería enseñarles cómo se subía Kamaru de nivel, gente, pero me gasté la esencia. Prácticamente se necesita esta comida para ir subiendo de nivel a la Kamaru y algo de polvo de esencia, y ya lo va subiendo. En mi cuenta principal ya casi consigo subirlo a 5 estrellas. De hecho ya tengo la comida, tengo la esencia. Estaba esperando un video, pero se me olvidó, entonces no lo grabé.
¿Será que entro ahorita a la otra cuenta? No, no, no. Mejor lo dejo a su criterio. Pónganme en los comentarios si quieren ver cómo subo a Camaru, a Doradito. Y pues si quieren un video explicado, ¿no? De cómo subirlo de nivel. Básicamente eso, gente. De ahí en más ya no hay nada que hacer, creo. A ver. Eso es lo que tenemos. Ah, no tiré los dados. Se me olvida, pues se me olvida. Que okay, me pongo a hacer otras cosas y se me olvida. Okay, tiramos aquí estos 8 daditos. No hay ningún problema, los tiramos. Ya casi completamos ahí los 800 para darle al segundo jefe. Y completamos otra vuelta al sol. Listo. Y conseguimos cosillas. Desbloqueamos algo más. Y 3 dados más. Vamos a darlos de una vez. Cero miedo, compa, fierro, pariente. Vamos a darle uno, dos, para tener este sobrecito. Y giramos. Y giramos. Ok. Y aquí ya no tengo nada. Desafío al jefe de carnaval. Bla 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 bla. 5 veces. No, sería hasta que se desatore el otro jefe para darle. De momento ahí la voy a dejar, gente. Creo que ya no hay mucho más que hacer. Espero les haya gustado este video. Espero pues les haya gustado también ver pues ahí que las cosillas que hacía. Normalmente esto es lo que hago diario, día con día, y así voy consiguiendo pues todo lo que ven aquí. Todo lo que ven aquí lo he conseguido. Pues de la misma forma llego, hago mis misiones, pues dejo todo listo y me salgo. Y pues básicamente eso tienen que hacer ustedes también. Solo sé jugar, 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 jugar. Y eventualmente pues van a ir consiguiendo cosas. Sí, les recomiendo que ahorren para que cuando llegue el momento pues abran su rally también y consigan ahí diversos premios, ¿no? Exclusivos de aquí del rally. Como lo son los Ninja Souls, como lo son los de 6 estrellas también. Estos que son aleatorios, los libros estos que son muy buenos. ¿Qué más? Estos jutsus de elección, estos fragmentos de élite. Todo esto lo pueden conseguir de forma gratuita si ahorran, gente. Ahorren y verán que realmente vale la pena hacerlo. Ahora sí, sin nada más que decir, espero les haya gustado. Bye.